Y me decidí pues irme a Madrid a empezar mi carrera laboral. Estuve trabajando como consultora de recursos humanos y directora en empresa multinacional y nacional. Y actualmente, en mi vuelta a Alicante, pues me dedico a la consultoría en innovación en recursos humanos. Actualmente trabajo en una empresa que se llama Altatec, que es una empresa de base tecnológica, y lo que hacemos es asesorar en proyectos de alta tecnología en seguridad. También soy socia de una empresa de consultoría en innovación y lo que hacemos es ayudar a las empresas a trabajar en equipo de forma sinérgica y de una forma muy innovadora. Trabajamos tanto sociólogos como ingenieros, como personas que se dedican al marketing, gerontólogos, psicólogos, y eso hace que el valor añadido de todo el trabajo que realicemos sea mucho mayor, porque somos gente que viene de áreas muy diferentes y que conseguimos unir nuestros conocimientos para crear nuevos productos que sean realmente innovadores. Cruz Roja Alicante tiene un huerto urbano justo aquí al lado de la sede, donde participan como parte de su plan de integración niños discapacitados y reclusos. Desde la resolución de problemas que puedan ir surgiendo, facilitar contactos con los grupos de interés, estar apoyando con formación y sobre todo trabajar mucho con ellos. Soy Toni Marqués, trabajo para Investrategia, es una empresa de estudios de opinión y mercado, y soy licenciado en Sociología por la Universidad de Alicante. Por ejemplo, el último estudio que hemos realizado es un estudio sobre la situación de las personas mayores en un municipio, donde investigábamos por esas situaciones de soledad, de dependencia y, por supuesto, también de independencia y las nuevas aficiones de las personas mayores. Todo tipo de proyectos y de actuaciones que promuevan el crecimiento integral y sostenible del municipio, en este caso de Busot. Así, por ejemplo, pues gestiono las redes sociales del ayuntamiento, sobre todo Facebook e Instagram, pero bueno, también otras como TriAdvisor. De cara a los desempleados, que es otra labor importante dentro de mi trabajo, hago orientación laboral, detección de necesidades formativas y puesta en marcha de cursos. Mi trabajo como director corporativo de recursos humanos consiste en coordinar todo el equipo de managers de recursos humanos en las distintas filiales, en las áreas que dan soporte al grupo, como selección, formación, organización y evaluaciones de desempeño. De la plantilla que conforma Zaonero, de las 600 personas, únicamente 90 estamos afincadas aquí en España. Pues mi trabajo consiste básicamente en desarrollar mi tesis doctoral, que tiene una temática relacionada con la dimensión social del cambio climático, concretamente con los impactos que podrían provocar un aumento de la severidad de las sequías. Y el Instituto del Agua ha sido uno de los grandes promotores del trasvase Tajo Segura, que ha sido de vital importancia para el territorio del sureste español. Y estudié Sociología en la Universidad de Alicante. Soy Esther Alonso y estudié Sociología. Soy sociólogo por la Universidad de Alicante.